Hoy les vamos a platicar, en esta primera sesión vamos a hablar sobre qué son los bioestimulantes, cuáles son algunas de las normas mexicanas que los regulan y cómo funcionan, las fuentes de dónde se obtienen estas microalgas o macroalgas, los componentes que traen de microalgas, los productos formulados que se comercializan hoy en día, los reguladores de crecimiento como auxinas, giberelinas, citocininas, vamos a hablar de ácido abscísico, vamos a hablar del balance hormonal, la diferencia entre microalgas y macroalgas, y bueno, varios temas más que por ahí el ingeniero Rodrigo Pedraza, que es experto y tiene muchos años investigando este tema, ha desarrollado y nos viene a explicar por parte de la empresa Neptunus. Si no lo conocen, Neptunus es una empresa, un movimiento que viene desde el Reino Unido, allá nace la empresa, hoy ya tienen su filial en México y sus investigaciones. Y donde está Rodrigo, en Coahuila, tienen un centro de desarrollo de algas marinas que me ha tocado estar personalmente, muy, muy padre, de mucha tecnología, de la más alta tecnología. Y de ahí viene la experiencia de Rodrigo con la experimentación en muchos cultivos. Así, también recordarles que Trimbo, ¿qué somos? Somos una plataforma marketplace del agro, donde conectamos a productores, asesores, comercializadores, proveedores de insumos y servicios, estudiantes, instituciones, todo quien tenga que aportar valor al sector agro, ofrecer productos, servicios, que quiera comercializar su cultivo, que quiera asesorarse, en Trimbo va a encontrar muchísimos contactos. Va a encontrar una sección que se llama Trimbo Fresh, donde hay un mapa, los productores colocan su cultivo para comercializarlo o buscar que los compradores los encuentren con anticipación. Van a encontrar una sección que se llama Tricommerce, literalmente todos están ahí ofreciendo sus productos o servicios a la venta. Van a encontrar un directorio abierto que se llama Trimbo Connect, libre, donde encuentras y puedes filtrar contactos del agro por productor, por asesor, por comercializador de aguacate, de fresa. Van a encontrar Trimbo News, que es una sección donde les colocamos noticias todos los días para que se mantengan al día en el sector agro. Y van a encontrar también el buscador o Trimbo Search, donde pues, literalmente pueden explorar cualquier cosa que haya en la plataforma a través del buscador la pueden encontrar. Es un gusto que estén por acá. Recuerden que en Trimbo siempre vamos a seguir generando espacios. Este es uno de muchos webinars que vamos a estar generando para ustedes con diferentes colaboraciones con empresas para que nos den valor, nos enseñen las investigaciones y no solo que nos ofrezcan sus productos y nos digan cómo se usan, de dónde vienen estos productos, cuál fue la experimentación para desarrollarlos y todo este tema que en realidad es valor para nosotros. También recordarles que esta sesión está siendo grabada y la tendremos por ahí en una de nuestras secciones en la plataforma de Trimbo, que es Trimbo Academy, donde seguido van a estar viendo el lanzamiento de nuevos webinars, invitaciones, y también van a poder encontrar los webinars que van siendo grabados y vamos subiendo a esta sección. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, sí vamos a iniciar. Pues bueno, vamos a hablar de bioestimulación. Hoy en día seguramente este término ya no les es tan ajeno. Es un término que ya se maneja de manera muy más común, un poco más común de lo que cuando iniciamos nuestra investigación se manejaba, ¿no? No era tan manejado este término. Sin embargo, creo que hay que hacer algunas acotaciones en cuanto a bioestimulación y toda la terminología que se maneja y los conceptos que se manejan en el mundo de la bioestimulación. No todo lo que tenga hormonas dentro de los insumos agrícolas es bioestimulante. Y esto hay que dejarlo bien claro. Tenemos aquí tres conceptos que me gustaría aclarar antes de iniciar y de poder ya establecer, comentar, ¿verdad? Un tanto de nuestras investigaciones y de todo lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Ingeniero, perdón. Sí. Perdón, sí. Una interrupción rapidísima para poder avanzar fluido el resto. Tu audio va y viene un poquito. No sé si sean los audífonos, no sé si quieras probar sin audífonos para ver si escucha más claro para que el resto de la ponencia sea muy, muy claro el audio. Excelente, déjalo desconecto. ¿No te escuchas en este momento?
¿Me escucha ahí? Bueno. Así se escucha ahí. Perfecto. Ah, gracias. Excelente, pues así nos vamos entonces. Muy bien. Y les comentaba, en el mundo de la bioestimulación hay términos que a veces no nos quedan tan claros y por eso decidí en esta primera diapositiva colocarlos y tratar de expresar esos significados que a veces manejamos muchos de forma genérica, unos con otros, que realmente son cosas distintas. El primer término es fitohormonas. En la cuestión de las fitohormonas, cuando hablemos de fitohormonas en esta presentación y en el resto del manejo, se va a referir a esas sustancias que una planta produce, ojo, que una planta produce de manera natural para acelerar o para inhibir algún proceso propio. Esa es la finalidad de una fitohormona y es diferente a un nutriente o a una vitamina, por ejemplo, que también son sustancias que la planta requiere para llevar a cabo algún proceso, porque las fitohormonas, su diferencia es que, primero, la estructura, la mayoría de las fitohormonas son ácidos, son sustancias ácidas, ácidos orgánicos que una planta va a producir derivado de la fotosíntesis y de la primera síntesis de carbohidratos, y de ahí se desprenden varios procesos metabólicos primarios. La diferencia con los nutrientes es que los nutrientes se requieren en cantidades mucho más altas que una fitohormona. Las fitohormonas estamos hablando de alrededor de partes por millón, ¿no? De 5 o 10, no sobrepasan en concentración en total de la planta las 1000 partes por millón en la mayoría de los casos. Entonces son sustancias que se requieren en muy pequeñas cantidades que la planta sintetiza de forma natural por el simple hecho de ser de esa especie y por tener un proceso evolutivo, la planta las va a sintetizar y van a funcionar para activar o inhibir algún proceso. Esto la industria agroquímica lo ha observado desde hace muchos años y ha tratado de generar isómeros químicos, ¿qué quiero decir con esto? Sustancias químicas procesadas bajo síntesis química que imiten la estructura de esos ácidos orgánicos o de esas sustancias fitohormonales y que tengan una función imitando esas sustancias. Es así como surgen los reguladores de crecimiento como los conocemos hoy en día. Ahí están las auxinas, las giberelinas, las citocininas o citoquininas, el etileno, el abscísico, y pues bueno, hoy en día un par de brasinosteroides que también ya se sintetizan. Esto nos permite tener productos prácticamente puros, concentraciones muy altas, que si bien la planta los reconoce y elabora un proceso, pues bueno, no hay tanto metabolismo y mucho de esto puede quedar en forma residual. Si bien no hay una residualidad tan peligrosa para el ser humano, estos ya están siendo regulados directamente, por ejemplo, en mercados europeos, perdón, por la legislación europea, ya están regulados y están dentro de este grupo de los plaguicidas. Entonces, ¿por qué? Porque su toxicidad es baja. Si aplicas una giberelina pura, pues tienes que aplicarla a una dosis muy baja, calculando las partes por millón, porque si te pasas un poco puedes causar algún problema. Incluso hay plaguicidas que son reguladores de crecimiento. Hay herbicidas que son hormonas reguladoras de crecimiento que imitan, repito, el efecto de una fitohormona. Y en tercer lugar tenemos los bioestimulantes. Los bioestimulantes no son los reguladores de crecimiento. Los bioestimulantes son formulados que provienen de algo que estuvo vivo en la naturaleza. Puede ser algún extracto de planta terrestre o acuática, como las algas marinas. Puede ser algún hidrolizado de proteína de algún animal, de pescado, de pluma de aves. Puede ser de restos de la industria de los cárnicos que se procesan, se hidrolizan y así tenemos un formulado, tenemos un producto que va a tener diferentes sustancias bioactivas. Entre ellas, algunos pueden contener fitohormonas, algunos pueden contener aminoácidos, otros pueden contener enzimas, pueden tener proteínas en general. Entonces, es un mundo un poquito más grande, es un concepto más amplio el tema de bioestimulantes. Y esto es lo que quisiera diferenciar desde un momento, porque vamos a hablar de fitohormonas y vamos a hablar de bioestimulantes, pero no me gustaría confundirlos con el tema de los reguladores de crecimiento. Ese es otro apartado. Los reguladores de crecimiento para nada son bioestimulantes. Por definición, los bioestimulantes
van a ser otra cosa, van a ser algo que procede de algo que estuvo vivo, para ser más claros. También, si hay alguna duda con algún término que diga aquí, si no queda tan claro, también con mucho gusto anoten sus preguntas y en el momento indicado las leemos. Aquí les puse tres imágenes, donde en la primera estamos viendo el efecto de una auxina. Las auxinas siempre van a obedecer, es una fitohormona la auxina, ¿no? Generalmente son ácidos que la planta produce de forma natural para guiar su crecimiento y guiar la división celular. Del lado central tenemos una imagen de un regulador de crecimiento, en este caso es el tiriazurón, es muy conocido. Es una sustancia que funciona como una citosinina a concentraciones bajas, pero a concentraciones altas funciona como un herbicida. Su función es como una citosinina porque causa una división celular. Es una excelente herramienta, pero hay que usarla con mucho cuidado y su regulación tiene más que ver con un plaguicida que con un bioestimulante como tal. Y del lado derecho tenemos un extracto hidrolizado en el que vamos a tener sustancias como aminoácidos, como algunas vitaminas, algunos ácidos orgánicos, algunos aceites esenciales. Y pues bueno, esto ya va más hacia el tema de bioestimulantes, formulaciones más complejas. En cuanto a la regulación en México, lamentablemente no tenemos una regulación en la que podamos, con la que podamos apoyarnos para hacer una clasificación o un registro como tal de los bioestimulantes. En México tenemos varias normas oficiales mexicanas en cuanto a productos para el campo. Una de ellas tiene que ver con las pruebas de efectividad biológica, la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero quienes están más avanzados en ese sentido son la Unión Europea. En su reglamento sobre abonos y fertilizantes hay un apartado específico para bioestimulantes. Desde 2019, que ya se publicó como tal, tenemos esta definición que incluso en la regulación de Estados Unidos se está tomando un poco de esto porque está bastante clara y trata de abarcar la mayoría de los productos que en su tiempo estaban. Hoy en día ya hay un poco más y eso lo vamos a ver, pero en su tiempo los abarcó todos y creo que la definición como tal sigue teniendo una función para aclararnos las dudas sobre qué son los bioestimulantes. Y la definición nos dice que los bioestimulantes van a ser fertilizantes, van a ser nutrientes, van a ser formulados, que tengan una función de estimular algún proceso de nutrición en la planta, no importando la concentración. ¿Qué quiere decir? Va a ser un producto que tiene nutrientes, no importa que sean en concentración baja, porque su principal objetivo, y lo dice bien claro, es mejorar una o varias de las características de producción que estamos viendo, estas enlistadas. En resumen, un bioestimulante puede ser un fertilizante con X concentración de nutrientes, no le hace que de nitrógeno nada más tenga un 2%. ¿Por qué? Porque viene de algo que estuvo vivo, de algo orgánico, y generalmente los productos derivados de materia prima orgánica no son tan altos en concentración de nutrientes, pero que su objetivo sí sea mejorar, uno, la eficiencia del uso de nutrientes. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una enzima de pescado, una enzima de algas marinas, que me ayude a mejorar la asimilación de fósforo, eso es un bioestimulante y no necesariamente tiene hormonas, no necesariamente es un regulador de crecimiento. Segundo punto, mejorar o promover la tolerancia del cultivo al estrés abiótico, y eso es algo que vamos a ver en la sesión de mañana. Vamos a hablar todo sobre la fisiología del estrés abiótico, ese estrés que no vemos muy marcado, que a veces lo pasamos desapercibido, pero que ahí está y que es el culpable de la reducción en muchos casos de la calidad y la cantidad de la cosecha. Entonces, un producto que me ayude a tolerar el estrés abiótico es un bioestimulante. Un producto cuya característica, que mejore las características de la calidad en la producción. ¿Qué es la calidad de la producción? Por ejemplo, en fresa, ayudarme a incrementar 1, 2, 3 grados Brix, lo mismo que en caña de azúcar. Yo sé que aumentando grados Brix voy a tener una mejor cantidad, una mayor cantidad de azúcares y una mejor característica organoléptica de la fruta. Y finalmente, puede mejorar la disponibilidad de nutrientes. Hay, en el caso de las microalgas,
sus extractos ayudan a hacer más asimilables ciertos nutrientes que de forma normal no estarían disponibles en el suelo. Entonces, un bioestimulante de entrada no es un regulador de crecimiento, no es una hormona química, sino que es un formulado que tiene nutrientes, pero que su función principal va a ser mejorar eficiencia de la nutrición, mejorar la tolerancia al estrés abiótico, mejorar la calidad de la producción o mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la raíz. Y esto, pues bueno, se viene ya permeando en diferentes leyes, en diferentes países, para sacar a los bioestimulantes de una regulación como si fueran un plaguicida, porque no lo son, porque no merecen el mismo trato, no merecen la misma bioseguridad, porque son productos que vienen de sustancias naturales y de procesos ecológicos. Ingeniero, me permito aquí en este momento hacerte llegar una pregunta que tenía que ver con la primera diapositiva antes de avanzar. ¿Cómo se diferencia la fitohormona del regulador de crecimiento? ¿Es la fuente o la estructura química? Nos mencionabas que una es creada totalmente, pero es lo mismo que fitohormona. Esa es la pregunta que nos lanzaron. Ok, la diferencia, sí, básicamente es su proceso de síntesis. En el caso de las fitohormonas es biosíntesis. En una planta van a estar en una concentración baja y una sustancia reguladora de crecimiento, su síntesis es una síntesis química. En el caso de las auxinas, hay auxinas como el ácido indolacético, que la planta lo produce, pero que también de forma química se puede obtener. Pero hay otras auxinas reguladoras de crecimiento que la planta no produce de forma natural. Entonces, la gran mayoría de los reguladores de crecimiento, una planta no los produce de forma natural. Hay casos, excepciones, como les decía, el ácido indolacético, que sí se puede sintetizar, pero que lo mismo, viene a altas concentraciones y puede generar alguna fitotoxicidad. Pero si es la síntesis, una es biosíntesis, la de las fitohormonas, y su concentración, que en la planta van a estar a concentraciones bajas y que la planta puede asimilar y puede metabolizar de forma normal. Un regulador de crecimiento es una síntesis química, es una fuente química, vienen en isómeros químicos y vienen a concentraciones más altas. Y a la planta le cuesta un poquito más digerirlo, por así decirlo. ¿Pudiéramos decir que solo la concentración es la diferencia o también hacer síntesis en un ambiente controlado de laboratorio pudiera ser más penetrante o de mayor valor biológico el regulador de crecimiento? No necesariamente. La concentración, sí, define básicamente la función en muchos casos, pero en otros la fitohormona como tal es mucho más eficiente que el regulador de crecimiento. La desventaja es que la fitohormona no está tan ampliamente disponible. Muchas plantas producen sus propias fitohormonas, pero si se nubla, si no hay una buena radiación, si la planta se estresa, si la planta no tiene un buen riego, no produce ciertas fitohormonas o produce más de otras y hay un desbalance. Entonces, son cosas un poquito distintas en su síntesis. Al final las funciones son parecidas, pero sí son fuentes bien diferentes. Ok, y avanzando con un comentario de la segunda diapositiva que ya nos explicaste, el comentario sería, me gusta a mí mucho la analogía, solo quisiera confirmar que es correcta la analogía o que sí se parece de qué son los bioestimulantes. A mí me gusta verlo como que son, como si lo viéramos en un cuerpo humano, son esas sustancias que potencializan el sistema inmune para que se lleven a cabo mejor las funciones normales del ser humano. Por ejemplo, estos lactobacilos que nos ayudan a absorber mejor los nutrientes en el intestino. ¿Se pudiera dar esa analogía, decir que es correcta, ingeniero? Sí, definitivamente. Nada más acotar que no son sustancias químicas completamente, ni son los reguladores de crecimiento como tal, ¿no? Son sustancias naturales que me van a ayudar a precisamente eso, a hacer más eficiente el sistema de la planta. Perfecto. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. En cuanto a las normas mexicanas, les decía, tenemos un conjunto de normas oficiales mexicanas para la regulación de los productos
que se apliquen en la agricultura, yo les recomiendo mucho darles una leída y cuando tengan un tiempo extra, siempre es bueno leer este tipo de cosas porque con esto nos vamos a dar cuenta si los proveedores nos están entregando las cosas como lo dicta la norma oficial mexicana, que es lo que rige la comercialización, la formulación y la entrega de este tipo de productos. Entonces les recomiendo mucho. Hay una en específico que es la que seguimos mucho quienes nos dedicamos en una parte a esto o las empresas que se dediquen a esto, que es la norma 077 FITO, que tiene que ver con los requisitos para hacer estudios de efectividad que comprueben que mi producto funciona o que el producto que me van a vender funciona. Entonces, siempre hay que preguntar, oye, ¿qué estudios tiene? ¿Dónde se realizaron? ¿Se realizaron con un laboratorio que tenga este tipo de certificaciones? Y pues bueno, ha habido modificaciones con esta norma. La más importante fue en 2011, pero hasta aquí, en este punto, no se abarcó nada sobre bioestimulantes. Hay un proyecto para modificación, se lanzó este proyecto en el 2020, y menciona algo bien sencillo, es un renglón, pero ya nos habla de que hay de los asesores de nuestros gobernantes, pues tienen por ahí alguna iniciativa. Dice que tiene un efecto bioestimulante, los productos bioestimulantes tienen un efecto al mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y o la calidad del cultivo. Esto todavía no es ley, pero ¿qué quiere decir? Que vamos más o menos en línea con lo que nos dice esta función en cuanto a la norma europea. Bueno, vamos en cierto punto bien, falta muchísimo porque son productos, bueno, entre más se regule, el costo es más elevado al cliente final, porque entre más, si un bioestimulante nos lo mandan al apartado de plaguicidas, pues bueno, ahí requerimos unos estudios mucho más profundos que no se realizan muchos de estos en México, más estudios de efectividad, y eso va encareciendo el tema del registro como tal y de la investigación, y al final llegan los productos un poquito más encarecidos, y estos productos realmente no lo ameritan porque son extractos, porque son fermentados, porque son hidrolizados y son materias realmente muy nobles de manejar. Aquí, ingeniero, sí, sabemos que no es tu especialidad, pero ¿tú dirías que si un producto cumple con la norma y tiene su registro, podemos sentirnos seguros de que la norma es estricta y de que en realidad te hacen pasar por el proceso? ¿O pudiera ser fácil brincarte el proceso y ponerle que cumples la norma? Bueno, con los productos que vamos a ver, sí. Si no, digo, desconozco... Los procesos son un poquito complicados, desconozco cómo se hagan en el resto, pero pues bueno, la norma lo dicta. Yo espero que todo se lleve a cabo como tal, que sí se lleven a cabo estos procesos, pero si se llevan a cabo como son, sí nos da seguridad el que se cuente con un registro, con un estudio, que se cuente con pruebas como las que hacemos en diferentes puntos del país y a diferentes condiciones, y eso nos da la seguridad. Sobre todo, más que eso, es de dónde viene el producto, ¿no? Por ejemplo, el material que sale al final fue producto de años de investigación, de un proceso de innovación, de un proceso de desarrollo, del trabajo en conjunto de instituciones, que es como lo que vamos a presentar, ¿no? Pero sí, en general, la norma es clara y si se siguen los pasos, pues sí se entregan productos completamente seguros y efectivos. Gracias, adelante. Ok, ¿qué fuentes se usan de manera general en los fertilizantes, en los bioestimulantes? Y esto también está sacado de la norma de fertilizantes y bioestimulantes de la Unión Europea. Se dividen en dos grupos, los que son microbianos, ¿qué quiere decir esto? Que están hechos a base, su nombre lo dice, de microbios, de microorganismos, como hongos, bacterias, microalgas, protozoarios y el resto de los microorganismos que pudieran estar presentes, algunos, pues la mayoría de estos benéficos. Y los no microbianos, los que tienen que ver con extractos de animales, de plantas o de minerales también, porque los minerales también pueden caber en en el concepto de bioestimulantes. En los microbianos tenemos fijadores de nitrógeno y tenemos solubilizadores de fósforo, digo, nada más para mencionarlos, son muy conocidos, Azospirillum, Azotobacter, Penibacillus, Bacillus,
algunas micorrizas como Rhizophagus, las mismas pseudomonas que pueden en algunos casos causar, bueno, darnos problemas, ¿no? de enfermedades bacterianas. Pues bueno, hay algunas pseudomonas que también son benéficas en el suelo. Y dentro de estos microbianos clasificaríamos a las microalgas, que es el tema del que vamos a hablar, a las microalgas y a las cianobacterias dentro de este punto, porque son microorganismos, son organismos muy pequeños que tienen una función también en el cultivo. Y tenemos los no microbianos como las macroalgas marinas. Ojo, son cosas bien distintas, una microalga de una macroalga. Evolutivamente son distintas, genéticamente son distintas y morfológicamente son distintas. Aquí tenemos el ejemplo de una macroalga, o sea, son plantas acuáticas, y una microalga, pues crece prácticamente en un medio líquido, ¿sí? Pero son microscópicas, y esa tonalidad verde que vemos por ahí es la acumulación de estas microalgas en un medio líquido. Entonces, son muy pequeñitas, en su forma son diferentes, en su evolución son diferentes. Lo único que comparten en común son el nombre alga, pero unas son grandes, son macroalgas, y de las que vamos a hablar son microalgas. Entonces, las macroalgas pueden ser la Macrocystis, la Minaria, la Scophyllum nodosum. Bueno, hay un montón de extractos en ese sentido. Bueno, estos son bioestimulantes no microbianos. Tenemos extractos vegetales, hay algunas plantas, hay casos bien documentados, como los extractos de coco, por ejemplo, que tienen una cantidad de ciertas hormonas. Necesitamos mucha cantidad de extracto de coco, mucha cantidad de coco para poder hacer un efecto, pero pues pudiera funcionar, ¿no? Hidrolizados de animales y plantas, por ejemplo, los hidrolizados de pescado, los solubles de pescado, de algunas plantas, por ejemplo, de la industria de la caña de azúcar, del residuo, también se pudiera hidrolizar y se generan algunos aminoácidos. En general también hay mucha materia prima en ese sentido. Ácidos húmicos y fúlvicos, muchos de ellos provenientes de la industria mineral, de la minería, tienen como residuo el ácido húmico en algunos casos, en otros casos el fúlvico, y tratados con un buen proceso también pueden llegar a ser más que fertilizante, un buen mejorador de suelos y bioestimulante. También tenemos algunas vitaminas que pueden ser extraídas de plantas, que también nos ayudan mucho en los procesos de bioestimulación. Entonces, estas son las fuentes en general de las que provienen los bioestimulantes. Como ven, todas son sustancias o minerales o que estuvieron vivas, sustancias orgánicas completamente. Entonces, aquí sí es muy específica la norma en cuanto a decirnos de dónde proceden estos bioestimulantes, porque van a entrar en una clasificación en la que se van a tratar como eso, como cosas naturales y ecológicas. Con estos bioestimulantes se hacen formulados que pueden tener metabolitos, que pueden tener fitohormonas, auxinas, citocininas, giberelinas en menor concentración, pero en algunos casos sí, etileno, abscísico, brasinosteroides, aminoácidos, materia orgánica, bueno, en fin, una cantidad grande de componentes. Aquí lo importante, por ejemplo, en el caso de los productos de microalgas, pues no es tanto que reporte cuánta microalga tiene, sino que reporte qué cantidad de estos bioactivos tiene el producto, que son los que al final de cuentas van a ser el efecto bioestimulante. Aquí estamos hablando de otro término. Con el término bioactivo me refiero a todos estos compuestos, a los mismos metabolitos de bacterias y de hongos, a las fitohormonas, a los aminoácidos, a los ácidos grasos, a las vitaminas. Todos son bioactivos porque al final de cuentas cada uno de ellos va a tener alguna función activa en la planta. Entonces, lo importante es saber esta cantidad de bioactivos. La diversidad. Vamos a hablar, claro que sí, un poco del tema de las fitohormonas. No tanto de los reguladores de crecimiento, sino de las fitohormonas que pueden estar presentes en los bioestimulantes. Y bueno, más adelante vamos a hacer ya el encauce a hablar acerca de las microalgas como tal, porque también es un tema nuevo que es interesante verlo. Las microalgas, por ser el ancestro común, por así decirlo, de manera bien general, y una disculpa si hay por ahí genetistas o hay biólogos, por lo que estoy diciendo, pero es algo muy general para entenderlo, ¿no? Son el ancestro común, a partir de ellas hubo evolución y hubo una ramificación muy grande
de su genética, hasta que tuvimos plantas acuáticas como tal grandes y plantas terrestres, que son las plantas que conocemos hoy en día. Entonces las microalgas, por proceder de ese mismo ancestro común, comparten muchos procesos metabólicos con las plantas. Por eso es que las microalgas también producen fitohormonas. Aunque se llamen fitohormonas, también la microalga las va a producir. Entonces, vamos a tener producción de auxinas, fibrilinas y citosininas, también etileno y ácido abscísico. Estos compuestos que estoy mencionando aquí son compuestos fitohormonales que una planta puede llegar a producir. No quiere decir que todas las plantas lo producen ni en las mismas concentraciones, incluso de especie a especie. Depende mucho de las características o de las condiciones donde la planta esté creciendo para que se produzcan estos compuestos. Entonces, dentro de las auxinas tenemos indolacético, tenemos indolbutírico y tenemos clorindolacético. Son ácidos. Dentro de las gibberelinas son terpenos. La mayoría de las plantas producen sus propias gibberelinas y va a depender de la cadena, del número de carbonos. Por eso tenemos el ácido gibberélico 4, 3, 7. Y tenemos citosininas. Las citosininas no, son producidas por la planta, pero también son producidas por algunos peces, por ejemplo. Son producidas por bacterias y por algunos hongos. Tenemos la ceatina y, bueno, un grupo también ahí muy nutrido de citosininas, principalmente sustancias derivadas de terpenos que van a tener una función también de división celular en la planta. Tenemos etileno y tenemos ácido abscísico. Y de este lado tenemos algunas de las de algunos reguladores de crecimiento que imitan el efecto de las fitohormonas. Y les hablaba en un inicio de que hay auxinas, dentro de las auxinas hay sustancias que imitan el efecto de, por ejemplo, del ácido indolacético, que es la sustancia natural, la fitohormona natural. Y hay un caso bien específico que seguramente conocen, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. El 2,4-D, conocido comúnmente, es un regulador de crecimiento. Es un regulador de crecimiento tipo auxínico que hace un efecto muy parecido al de una fitohormona auxínica natural. Sin embargo, cuando se usa en cantidades altas, en concentraciones altas, como las hormonas emiten una señal a la planta, este 2,4-diclorofenoxiacético manda una señal a la planta para que produzca células de manera desbordada. Y la planta no puede producir las células en ese sentido porque no hay energía y porque no hay materia prima para realizarlo y la planta colapsa. Por eso es que este herbicida funciona de esta forma, porque manda una señal excesiva a la planta y la planta llega a un colapso y a una muerte. Prácticamente todos los reguladores de crecimiento, cuando se aplican a una cantidad, una concentración elevada, pueden causar esto porque emiten una sobreseñal que satura el metabolismo de la planta y la planta va a colapsar. Tenemos también gibberelinas y tenemos algunas citosininas que también proceden de los reguladores de crecimiento. Esto nada más para que los conozcan, para que ustedes puedan tener esta información. Digo, con mucho gusto, más adelante pudiéramos tener algún tipo de reunión en el que hablemos de cada uno de ellos, de su metabolismo, de cómo la planta los asimila y cómo los va a ir convirtiendo en otros compuestos, cómo va a ir señalizando para formar nuevo tejido, para alargar células, etcétera, etcétera. Aquí intervengo un poquito, ingeniero. Sí. Obviamente toda esta introducción a los términos y el conocimiento de lo que es, es algo muy extenso y creo en lo mismo, que necesitaríamos una plática especial, especial para esto. Me gustaría empujar un poquito la charla por cosas de tiempo, no por otra cosa, hacia lo que es el aumento en rendimientos, que era el título, que es la finalidad de esto, ¿no? Yo sé que la presentación está grandísima y a todos los que nos dejen su correo se las vamos a hacer llegar también, compartirles toda la presentación del ingeniero. Pero por cuestiones de tiempo me encantaría enfocarnos en cómo aumentar rendimientos. Y gracias, ingeniero. Ok, perfecto. Pues bueno, la tecnología que en esta ocasión me gustaría presentarles para precisamente la mejoría de los rendimientos y de la producción es una tecnología que es extraída básicamente de las microalgas marinas. Las microalgas marinas
son organismos, como les decía, que existen desde hace muchísimos años, que son los culpables de la fijación, o los responsables más bien de la fijación del dióxido de carbono ambiental y la liberación de oxígeno en la atmósfera. Ellos, de hecho, ellas producen mucho más oxígeno en proporción que los árboles, por ejemplo. Pero pues bueno, son un poquito infravaloradas. ¿Qué hicimos en este caso? Pues venimos de varios años de investigación, de ver que las microalgas, les decía, por proceder de ese ancestro común con las, con las plantas, muchos de sus procesos metabólicos secundarios son compartidos y producen estos compuestos bioactivos. Entonces, ¿qué van a hacer las microalgas? Son organismos principalmente, bueno, son microscópicos, principalmente unicelulares, que viven en medios acuáticos y que van a producir muchos de estos compuestos que fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno al ambiente. Entonces, de entrada tenemos un proceso ecológico. Su conocimiento no es nuevo. Las microalgas se usan desde tiempos prehispánicos. Hay códices que nos documentan acerca de su uso. Había una preparación que hacían los habitantes de las periferias del lago de Texcoco, allá en la zona lacustre, en el Valle de México, que pues bueno, era una mezcla de microalga, básicamente una torta de microalgas, principalmente alga espirulina, con algunas semillas de amaranto, y esto era un alimento riquísimo. Tenemos aminoácidos con el amaranto y tenemos una cantidad altísima de proteína con las microalgas. Entonces, su uso no es nuevo, pero su uso en la agricultura sí, porque como bioestimulante van a producir esas fitohormonas y esos compuestos bioactivos que una planta requiere, y eso lo vamos a usar para poder incrementar esa producción. ¿Por qué lo decimos de esta forma y por qué no mejor usa la sustancia pura? Porque una planta no requiere solamente de una hormona en un solo momento. Una planta va teniendo un balance hormonal dependiendo del estado fenológico en el que se encuentre y en las condiciones en las que se encuentre. Una planta estresada va a requerir ciertas cantidades de bioestimulante o ciertas cantidades de bioactivos dependiendo de esas condiciones en las que esté. Por eso es que si tienes un giberélico puro, por supuesto que es bueno, pero es mejor aplicarlo con las sustancias con las que ese producto, con las que esa hormona va a funcionar de mejor manera. Y encontramos en las microalgas una diversidad muy grande de compuestos que la planta va a tomar cuando ella requiera, y que aunque yo me pase un poco de la dosis, si no lo supe dosificar, no hay ningún problema, porque la planta lo puede digerir y transformar en otras formas de energía también útiles para ella, y no va a haber intoxicación. Esa es una de las grandes ventajas. Y esto es de lo que nos va a permitir hacer este manejo. Aquí les presento unas imágenes de microalgas. Son grupos muy diversos. Aquí la que parece un resorte es la famosa alga espirulina. Pero bueno, hay un montón de diversidad en cuanto a las microalgas. Nosotros en el proyecto, pues bueno, seleccionamos un mundo de microalgas de más de 200 especies. Seleccionamos un grupo de 10 que son las que mejor funcionan porque mejor producen estas sustancias que el cultivo requiere y que va a tomar cuando él quiera, y que estas microalgas se adaptan de mejor manera para que nosotros las produzcamos en un fotobioreactor. El proceso es el siguiente: desde que tenemos la microalga en pequeñito, cada puntito es una colonia de microalgas, se producen en un medio líquido, ahí los tenemos conservados. Posteriormente se van escalando hasta que llegamos a este tipo de máquinas, a este tipo de fotobioreactores, donde se reproducen, imitamos las condiciones en las que la microalga está sobreviviendo en el mar. Obviamente es una especie de hidroponía. Para los agrónomos que estén conectados, pues es una hidroponía al final de cuentas. Hay nutrientes, hay luz y hay dióxido de carbono. Y con eso sabemos que una planta va a sobrevivir. Y las microalgas son plantas microscópicas, prácticamente hacen fotosíntesis. Para poder hacer todos estos compuestos que nos interesan, requerimos fomentar la fotosíntesis. Bueno, ya cuando se hace la cosecha tenemos este tipo de material. ¿Y por qué nos van a ayudar en la producción? Porque las microalgas van a aportar estos compuestos, van a aportar proteínas y por ende aminoácidos libres, vitaminas bioestimulantes que son las fitohormonas, aminoácidos, ácidos grasos y algunos pigmentos, algunos carotenoides y elementos o
sustancias antioxidantes. Bueno, diseñamos una línea de productos que tal vez todo esto que estuvimos platicando de manera rápida pudiera ser complicado, pero al momento de diseñar los materiales, pues fueron materiales muy específicos. Si quieres un producto para raíz, para mejorar la nutrición de la raíz y evitar la oxidación, tenemos Nertus Radi Plus, ¿no? Nertus Vigorem para incrementar el vigor en la planta. Si la planta ya está en floración, tenemos Nertus Florevit. Si la planta va a entrar a fructificación, tenemos Nertus Fructus. Si la planta requiere calcio, tenemos Nertus Calcio Boro. Entonces son productos muy específicos para su función, que tienen el extracto de planta más algunos nutrientes minerales, pero que me van a ayudar, uno, a mejorar la asimilación de otros nutrientes. Van a aportar nutrientes para mejorar la nutrición. Son productos especializados en el manejo del estrés abiótico por ciertos compuestos que veremos en la siguiente sesión y me van a ayudar a mejorar bastante la cantidad y la calidad de la producción. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos un chorro de resultados. Igual la presentación con mucho gusto se las puedo presentar. Con todo esto se las vamos a mandar para que la tengan disponible. Pero pues bueno, por ejemplo, con aplicaciones de estos materiales, remarco, estos materiales son para evitar el estrés abiótico en la planta, darle algunos elementos necesarios para que la planta se active, pero principalmente es formar una barrera de protección contra el estrés abiótico, que es el del que vamos a hablar en la siguiente sesión. Y una vez que tú liberas a la planta de ese estrés, que la está, estrés prácticamente la tienes a ahorcar, ¿no? De ahí viene ese asfixiar, de ahí viene ese término, porque la planta está asfixiada en su raíz, está asfixiada en sus hojas y la planta no puede fotosintetizar, no puede evapotranspirar, no puede respirar, no puede mover sus nutrientes. Entonces estos extractos de microalgas marinas me ayudan a la movilización de esos nutrientes, a primero hacer esa capa de protección contra el estrés y mejorar la nutrición y mejorar, por ende, la producción. En fresa, por ejemplo, datos bien específicos, podemos llegar a tener un poquito más de 5 frutos por planta por corte. Entonces, 5 frutos suenan muy poquitos, ¿no? 5 frutos nos los comemos de un bocado, pero 5 frutos multiplicados por el número de plantas que ustedes tengan por su plantación, pues es mucha producción más que desde luego vale bastante la pena. También en frutos, con un manejo con 2 o 3 materiales de estos, podemos llegar a tener 10 gramos más de peso por fruta, que también suena muy poco, pero si lo multiplicamos por el número de frutos que vamos a producir, tenemos también una mayor producción asegurada y un grado más, un grado Brix más. Aquí estamos hablando de cantidad y estamos hablando de que incrementamos, y la calidad es este porcentaje de grados Brix, que los grados Brix se refieren a la cantidad de azúcar que una fresa va a tener y que la van a hacer más deseable para el mercado en general. En frambuesa, pues en el caso de Vigorem, de producto que me ayuda a incrementar el vigor, pues podemos llegar a tener hasta 11 centímetros más de crecimiento en en un periodo de 15 días, aprende. Al quitarle ese estrés abiótico a la planta y al someterla o a suministrarle más bien sustancias bioactivas, puedo ayudar a que la planta, de lo que siempre buscamos, llegar a ese tope genético que la variedad tiene. Muchas veces lo que buscamos, porque no tienen esas condiciones, no. Su rendimiento y su producción genética, mayor rotación. Tenemos en frutos como la frambuesa, maduración completamente uniforme, que esto me va a ayudar a que mi fruta salga en un tiempo correcto y que toda la fruta entre a un solo calibre, más bien a un solo tipo de
calidad. Un porcentaje, el 5% son 40 naranjas más por cada árbol. Cuando aplicamos este manejo también de Nertus, de mejor manera, aproximadamente con la aplicación de Vigorem, 7 chiles extra cuando aplicamos, y repito, no quise poner los números multiplicados por el número de plantas porque pueden ser variables dependiendo de la densidad de plantación y dependiendo del manejo y de la variedad, pero este es el promedio que hemos obtenido. Y pues bueno, básicamente era eso, comentarles acerca de qué son las microalgas, de que va a venir una ola fuerte acerca de la investigación. Nosotros realmente, ingeniero, pues somos pioneros en investigación acerca de las microalgas. Adelante. Perdón la interrupción, ingeniero. Traes un problemita, creo, por ahí de retraso de internet. No sé si pudieras apagar el wifi de tu celular o alguna acción que pudieras hacer solo para ver si no te estás interfiriendo tú mismo ahí. Creo yo que el problema es contigo. Yo veo la pantalla bien. El audio es el que se está cortando muchísimo. Entonces, y me parece que en lo más interesante cuando estabas mostrándonos resultados. Bueno, ahí me escuchas mejor. Te escuchas mejor. Ah, muy bien. Muy bien. No sé si quedó más o menos claro esto que estaba comentándoles o gustan. Si pudieras regresarte un minuto, estaría perfecto, que era lo que se estaba trabando. Ok. Sí, les comentaba que los datos que ponemos aquí, que colocamos aquí, están definidos por más o menos por planta, porque las condiciones de siembra pues son variables y ya haremos cálculos en específico, pero esa es la idea, mostrarles estos resultados. Les decía, aquí se me escapó 1%, realmente son 40 naranjas más por árbol, que vuelvo a lo que comentaba, puede sonar poco, pero cuando lo multiplicas por el número de, por la densidad de plantación o la densidad de siembra que tienes, pues ya es una cantidad considerablemente alta. Mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor número de frutos. Y les decía, eso es básicamente lo que tenemos. Obviamente hay más información por temas de tiempo, pues verá, ya no pudimos pasarla, pero la idea es esa, que veamos que hay más fuentes de compuestos bioactivos, más fuentes de bioestimulantes que pueden hacer algo más por nuestros cultivos. Y yo les decía, estos productos, esta tecnología de microalgas, en lo que nos ayuda principalmente es a formar una barrera que va a evitar que el estrés abiótico, que tiene que ver con las condiciones climáticas, que ese estrés abiótico ataque a la planta, que impida su desarrollo normal, por así decirlo. Y ahora sí, con los compuestos extra que tenemos en el extracto de microalgas, la planta pueda liberarse y pueda producir, pueda mover sus carbohidratos, pueda engordar más fruta, pueda producir más flores. ¿Por qué? Porque ya le quité el estrés y la estoy bioestimulando. Ahora sí, la planta va a poder buscar su tope genético. Sabemos que las variedades tienen un tope genético de producción, que aunque ustedes le pongan el doble de urea o el doble de fosfato, la planta va a llegar a un nivel de producción, porque eso indica la genética. Pero muchas veces no tenemos eso porque el estrés está causando una pérdida. Hay datos muy específicos que aproximadamente el 50% de la producción puede verse comprometida por culpa del estrés abiótico. Y nada, no hablemos del estrés biótico que tiene que ver con plagas y enfermedades. Les decía, de eso vamos a hablar mañana. Pero pues bueno, básicamente es esta introducción a esta tecnología. Repito, ver que hay fuentes distintas que me pueden proveer compuestos bioactivos para que la planta pueda crecer de mejor manera. Si bien no puedo controlar en todos los casos las condiciones ambientales, sí puedo hacer que la planta resista un poco más a estas condiciones de estrés y me pueda dar mejor resultado. Bien, pues excelente, cumpliendo entre tiempos y formas. Hasta aquí deja la presentación de hoy el ingeniero. Vamos a abrir un poquito algunas preguntas. Ingeniero, por aquí ya nos habían hecho una hace ratito.
que si, qué recomendación o si tienen algún producto ustedes para mejorar, pues la tierra, así se refirió nuestro amigo, sobre todo porque dice ha tenido algunos problemas para hacer que peguen arbolitos de nogal. Entonces, entre las microalgas, ¿tienen ustedes algún producto que mejore la tierra o las condiciones para plantarlo? Sí, aquí, bueno, en nogal sí hemos trabajado también bastante con productos como Nertus Radi Plus. Lo que vamos a hacer es acondicionar la rizostra, que es lo que más económico nos sale de acondicionar, porque el resto del suelo es muchísimo, y cambiarle el... modificarle el pH al suelo, cambiarle la materia orgánica, requiere de mucha cantidad y de materia orgánica y de ácidos. Entonces, lo que hacemos con Radi Plus es mejorar esa zona donde la raíz está creciendo, que también en nogales es mucha, pero en estos casos en específico, cuando hay trasplante, y generalmente cuando llevas una planta al trasplante, la estás pasando de una condición óptima del vivero, a veces está en malla sombra, a veces está... Por ejemplo, los nogales los vamos a producir allá en la zona semitropical de Nuevo León, y allá hay humedad, y allá hay un buen clima, y nos los llevamos a Chihuahua, y allá es otra cosa completamente distinta, y van a entrar en una etapa de estrés post-trasplante, que es cuando la planta viene de una condición óptima, donde tiene sus estomas abiertos, la llevas a un ambiente seco, y la planta va con sus estomas abiertos, y los estomas abiertos significa escape de agua, y hay una deshidratación total, y no hay una buena asimilación de agua por la raíz, porque la raíz está cortada, porque no hay muy buena raíz. Entonces, con este tipo de materiales, como Nertus Radi Plus, lo que estamos haciendo es acondicionar esa rizósfera para que la planta empiece a emitir raíces y empiece a absorber nuevamente agua. Cuando el producto entra, lo que va a hacer es regular ese cierre de los estomas, los va a cerrar para que la planta se vuelva más eficiente, y es como cerrar las llaves del agua en la casa para no desperdiciar agua cuando no la estamos usando. Eso mismo hace el material. Entonces, más que, obviamente esto va acompañado de un trabajo de materia orgánica en el suelo, y con mucho gusto podemos asesorar de aplicación de otro tipo de ácidos orgánicos, pero principalmente el uso de Radi Plus y Vigorem para ayudarme a que la planta no se estrese tanto en esa primera etapa. Perfecto. Abro también las preguntas, por favor, para cultivos en específico. Esta es la etapa para preguntar sobre un cultivo en específico. Yo comienzo con algunas del tema familiar, ingeniero. Me interesaría mucho que me platicaras un poquito, nos mostraras resultados de jalapeño. Quisiera preguntarte tiempos de aplicación, dosis, para tanto para tomatillo como para jalapeño. ¿Cada cuánto? ¿Cuál es la dosis más o menos? Y la última pregunta sería, ¿se puede aplicar en un sistema de riego junto con otros productos o pierde valor biológico? ¿Se debe aplicar solo con agua? ¿Cómo se recomendaría? Entonces, tiempos para jalapeño, para tomatillo, y si puede ir solo acompañado, y la dosis, por favor, ingeniero. Ok. En cuanto a la aplicación, tenemos un principio nosotros que nos gusta siempre usarlo. En el caso de la bioestimulación y de la nutrición, bueno, no existe una sin otra en la planta. Si no tienes una buena nutrición, no hay una buena bioestimulación, y viceversa. Pero esto lo logramos con este tipo de materiales. Al final de cuentas, lo que tú estás aplicándole al cultivo es un cóctel de muchos compuestos, que si bien no intoxican para nada la planta y no vamos a tener un efecto negativo, si los aplicamos a dosis pequeñas, la planta los va a asimilar de mejor manera. Y siempre les explico que es como me pasó hoy, que salimos temprano al campo, tuvimos un par de reuniones, afortunadamente hoy sí comimos bien a la hora, y muy rico, pero hay lugares en donde no puedes hacer eso, y llegas en la noche, nosotros que nos dedicamos al tema de la asesoría y de andar en las zonas, llegas en la noche o al hotel o a un restaurante y traes mucha hambre y pides un montón de comida y muchas veces te la comes o muchas veces ya te llenas muy rápido y ya no puedes comértela toda y te quedas ahí con ese malestar y en la noche andas como con indigestión y luego despiertas al otro día y sigues con malestar, ¿no? Sobre todo cuando ya pasamos de los veintitantos años, de los 28, ya empiezan esos problemas. Entonces, es lo mismo en la planta. La planta, como nosotros no podemos comer todo lo que no comimos en el día,
comerlo en la noche porque nos indigestamos. Y lo mismo es en la planta. Entonces, este principio lo utilizamos mucho y nos ha funcionado, por ejemplo, en el caso de los chiles, aplicaciones de Vigorem, 2 aplicaciones o 3 aplicaciones de Vigorem de 0.5 litro por hectárea, a intervalos de, en el caso de hortalizas, pues son cortos, de 8 días, de 10 días, máximo 12 días, con esto nos los llevamos. En frutales son un poquito más alargados, ¿no? En cítricos, en nogales, pues son más separados, pero en hortalizas, por la dinámica de la fenología de la planta, pues sí, los acortamos a 8, 10, 12 días máximo, dosis pequeñas, podemos lograr sin problema esta bioestimulación. Ahora, entendemos bioestimulación por proteger del estrés, mejorar calidad, mejorar cantidad y activar a la planta. Todo eso es bioestimulación y lo podemos lograr con esta dosificación. En el caso de tomatillos, ahí requiere hasta menos. El tomatillo tiene una genética muy silvestre todavía, en la gran mayoría de los tomatillos de las variedades, y muchas veces entre menos le pongas al tomatillo, mejor se comporta, ¿no? Entonces el tomatillo con Vigorem, con 2 aplicaciones tenemos, igual a esos intervalos, para evitar que el tomatillo envejezca prematuramente sus tejidos y poder sacar un cortecito más. Cuando hay precio, como les decía en la primera sesión, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, para mantener ese vigor en la planta de tomatillo, que es lo primero que va perdiendo conforme vamos cosechando, la planta se va desgastando, ahí recomendamos unas 2 aplicaciones también de Vigorem. En el caso de los chiles, podemos acompañar con Florevit, que es un producto que nos va a ayudar a mejorar el amarre en floración, a mejorar esa primera etapa de división celular de los chiles, donde requerimos que el chile estire la mayor cantidad para que luego pueda engordar y pueda elongarse. Ingeniero, perdón, ¿ibas a continuar la respuesta? No, y sobre el tema de las mezclas, que no tienen ningún problema de mezcla con algunos otros materiales, siempre recomendamos hacer una pequeña pruebita ahí de compatibilidad en una botellita, los mezclamos con lo que vayan ustedes a mezclar, si no se precipita, si no hace efervescencia, que generalmente no lo hace, lo podemos aplicar, pero hasta ahorita no tenemos reporte de algún problema de incompatibilidad con plaguicidas, con insecticidas, fungicidas y el resto de insumos. ¿Esta bioestimulación tiene que ir directamente a la raíz por el riego, el goteo, o también se puede aplicar foliar? De ambas formas. Por ejemplo, el RadiPlus se puede aplicar, es muy eficiente en el suelo, pero si el agricultor dice, ¿sabes qué? Yo no tengo un buen sistema de riego, mi riego es rodado, lo puedo aplicar vía foliar, se puede. ¿Por qué? Porque son compuestos que la planta reconoce como suyos y que la planta puede mover vía xilema cuando los aplicamos en el suelo y vía floema cuando las aplicamos vía aérea. Entonces pueden aplicarse en ambos casos, vía suelo o vía foliar, sin problema. Este tema que nos mencionabas ahorita sobre la saturación o la indigestión, hablando de la analogía, la bioestimulación es para evitar el estrés. Si se te pasa la cucharada, ¿puedes generar estrés? Sí. O sea, ¿puede salir contraproducente o sucede lo que sucede con las vitaminas en el humano hidrosolubles? Las hidrosolubles las desechas y las liposolubles sí pueden llegar a causar un problema de metabolismo. ¿Cómo funciona acá? Esa es la gran ventaja de un bioestimulante y esa es la diferencia que les explicaba en un inicio con un regulador de crecimiento, con una hormona tradicional. Con un regulador de crecimiento, si te pasas, sí puedes llegar a afectar, puedes estresar a la planta. Y un bioestimulante como estos materiales por ningún motivo causa un estrés, porque precisamente por sus compuestos, como la analogía que haces con las vitaminas, la planta tiene la capacidad de desecharlos vía raíz o transformarlos en otros compuestos, porque al final de cuentas son fuentes de energía. Entonces no causa fitotoxicidad. Si nos pasamos, no va a haber ningún problema. Obviamente en las etapas en las que están, si le metemos, por ejemplo, el producto que es Nertus calcio-boro, pues sabemos que hay calcio y hay un boro, que esos de entrada, pues si los aplicamos en altas cantidades a plantas pequeñas, pudieran causar algún efecto de toxicidad, sí, pero por el nutriente, no tanto por el bioestimulante, pero por eso es la recomendación, por ejemplo, del calcio-boro va muy específico para la etapa de floración y fructificación. Los demás, los que están aquí en esta parte, en esta etapa pueden aplicarse vienen las recomendaciones bien específicas, pero si se pasan tampoco hay problema mayor, no van a causar un retraso en el crecimiento, mucho menos estrés.
Ingeniero, para brindar una asesoría de parte de ustedes, ¿necesitan viajar al lugar o también mediante mandando fotos, videos de todo lo que hay? ¿Se puede hacer alguna recomendación o son muy cuidadosos en solamente presencial? ¿Cómo funciona esto de la asesoría con ustedes? Ok, nos gusta mucho ir porque somos gente que nos gusta mucho el campo. Ahorita, de hecho, andábamos en viaje, en recorrido, junto con el doctor Leopoldo, que es uno de los pilares científicos también de la línea, prácticamente quien inicia la investigación. Y pues nos gusta mucho eso, andar y ver qué estás aplicando y decir, ¿sabes qué? Pues sí, vamos juntos con lo que ya estás aplicando. ¿Sabes qué? Quítale esto. Dame la oportunidad de mostrarte que si quitas el aminoácido y si quitas el hormonal y si quitas el fertilizante, yo te puedo ayudar con un solo material y puedes ahorrar de entrada. Pero también a través de nuestra página de Facebook, sí, está un compañero, el ingeniero Alfonso, siempre nos está ayudando también a atender. Lo que él puede responder ahí lo responde, si no, con mucho gusto nos lo pasa. Puede ser por esa vía, con fotos, también se puede, claro que sí. Y si andamos por ahí, por la zona, pues va a ser un gusto llegar a su cultivo y poder recorrerlo con ustedes y poder platicar, ¿no? Ingeniero, últimas preguntas. ¿Tienes un porcentaje o un número del que puedan hablar de ustedes de ahorro gracias a la bioestimulación, ahorro en fertilización? Y ya nos hablaste de un número en aumento, porcentaje de aumento en rendimiento. Solo reiterarlo, si hay algún número genérico, sabemos que en cada cultivo es diferente, sí. Sabemos que cada tipo de fertilización, cada quien le mete mucho o poco, pero ¿hay números genéricos que nos puedas decir un aproximado en ahorro y en aumento de rendimiento? Sí, en aumento de rendimiento estamos alrededor de un 5% a un 30% y va a estar muy determinado, les decía, parte del proceso, de la aplicación de la genética del cultivo. Un maíz que tiene su genética de producir 5 toneladitas, no lo vamos a hacer producir más ni con todo el fertilizante, pero hay maíces, la gran mayoría, incluso los criollitos tienen una genética muy buena, la que podemos explotar sin ningún problema. Entonces, desde un 5 hasta un 30% más o menos es lo que podemos lograr. Y de entrada, el ahorro, les decía, es doble ahorro, porque de entrada, si ustedes aplican ya algún aminoácido, si aplican algún trihormonal o alguna auxina y una giberelina foliar, y si aplican algún extracto de algas marinas, de las macroalgas marinas foliar, o se aplican un triple 17, un abonito foliar, esos nos comprometemos a que los pueden quitar y pueden colocar, por ejemplo, un Nertus vigorem y va a tener esas tres funciones. ¿Por qué un litro o medio litro puede tener la función de otros tres? Porque la microalga nos permite concentrar la mayor cantidad de bioactivos porque son células microscópicas que vamos concentrando con un proceso específico, estamos en proceso de patente, y logramos tener una especie de crema, no llega a ser una pasta, sino una crema fluida que está altamente concentrada. Entonces, de entrada, esos tres productos que ustedes pudieran llegar a usar juntos superan el precio de lo que estamos aplicando. Los quitamos y de entrada ahorramos. Y la segunda, pues, es en el incremento de cantidad y de calidad. Ojo, no solamente es cantidad, sino también es calidad de la producción. Eso es algo muy importante que los bioestimulantes deben de hacer. Buenísimo. Ingeniero, ya por último, en una frase de analogía, así como lo del sistema. Comporta la planta cuando algo la está, cuando el medio en el que está desarrollándose no le permite expresarse genéticamente, cuando hay algo que la asfixia, cuando hay un suelo que no le está dando las condiciones, cuando, por ejemplo, cuando nosotros, ¿no?, que vamos al trabajo, pero si al trabajo al que voy, híjole, mis compañeros son bien carrilla y no me dejan en paz trabajar a gusto, o nunca falta el compañerito que le gusta hablar de más y yo no me puedo concentrar, y luego viene mi jefe y me dice cosas y me está estresando, ese estrés no me deja desarrollarme correctamente. No me deja sacar todo mi potencial. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces vamos a ver esas condiciones que no le permiten a la planta tener su máximo potencial y expresar lo que su genética trae de información. Entonces vamos a ver cómo
qué es primero, cómo se comporta la planta, cuál es la fisiología de una planta cuando está estresada y cómo podemos evitarlo con este tipo de materiales para que la planta se exprese, para que la planta produzca y produzca calidad. Inmunológico, eso. ¿Qué vamos a ver mañana para que los que están conectados les interese venir mañana? ¿De qué se trata? Vamos a ver cómo, qué es primero, cómo se comporta la planta, cuál es la fisiología de una planta cuando está estresada y cómo podemos evitarlo con este tipo de materiales para que la planta se exprese, para que la planta produzca y produzca calidad. Recuerden, Trimbo siempre está para conectar, para traer valor, para hacerles llegar a ustedes empresas que tienen experimentación y base científica. Vamos a salir con este tema que ahorita nos acaba de explicar el ingeniero Rodrigo Pedraza, experto y con experiencia en este tema de microalgas y bioestimulación. Recuerden, Trimbo siempre está para conectar, para traer valor, para hacerles llegar a ustedes empresas que tienen experimentación y base científica. Entonces, les vamos a estar compartiendo también a todos los que se registraron estas presentaciones. Las presentaciones le vamos a pedir al equipo Trimbo que ponga los contactos con botón para la asesoría de Neptunus. Quien quiera asesoría va a estar ahí. También los van a encontrar en la plataforma de Trimbo. Muchas gracias a todos. Santiago, te quedas con el micrófono por un segundo y le cortamos a la grabación. Muchas gracias a todos por asistir y anoten sus preguntas para mañana también. Gracias, ingeniero.